Go again. Hola. Okay. No, that's okay. Thank you very much. I'd like to do it. Okay, so this is where we were when we stopped. Aquí nos quedamos antes del recreo. So this is Arizona as it really is. Esto es Arizona como es en este momento. That's Arizona as we made it in the 1930s. Esto es Arizona como la hicieron en el 1930. And this is contemporary housing in Arizona. Y esto es un barrio de casas en el medio de el paisaje real de Arizona. So houses are being developed within this landscape. ¿Cómo se ha desarrollado estas casas dentro del paisaje? And what this shows is a profound shift of attitudes towards the natural landscape. Y esto lo que nos demuestra es un cambio profundo de la actitud de la gente de Arizona hacia la cuestión del paisaje. So this is a really interesting model for perhaps how we change attitudes. Entonces un modelo que tenemos para ver cómo nosotros podemos cambiar nuestras actitudes. I think what has happened in Arizona. Creo que lo que pasó en Arizona is people the desert here is very beautiful in spring with wildflowers. El desierto acá es muy hermoso en la primavera con flores silvestres. And this has led to the idea that the desert is beautiful. Entonces esto lo llevó a la idea de creer que el desierto es realmente hermoso. The desert is no longer trash. No es basura el desierto. And that's the transition you have to get. Y esa es la transición a la que uno tiene que llegar. So you have to build notions of value. Hay que construir ideas de valor. And color is extremely important. Y el color es un elemento de gran importancia. So I told you before how I made vegetation that no one liked. Yo les dije antes que yo creaba sistemas de vegetación que a nadie le gustaban. What makes it attractive is it's also very colorful. Lo que sí los hace atractivos es el color. And that allows many people to really enjoy it. Y eso hace que la gente pueda disfrutar de mis sistemas de vegetación. Okay, so a few more images of Arizona. Unas pocas fotos más de Arizona. So this is pretty typical sort of Phoenix urban landscape now. Muy típico del paisaje urbano de Phoenix. Yeah. And it's all about trying to get people to see dry as beautiful. Hay una idea de tratar de que la gente vea lo seco como hermoso. So this is a car park. Esto es un estacionamiento de autos. And this is in the Botanic Gardens. Un jardín botánico. And I think this is very, very beautiful. Y yo creo que esto es hermoso. So we can do this. Podemos hacerlo. And this is just in a friend's private garden in Denver. Privado de un amigo en Denver. And this is unirrigated, 400 millimeters. No regado. Unirrigated. No irrigation. Sí, no regado. And it's so these things are possible to do. Es posible hacer este tipo de cosas. But these things are mainly about psychology. Pero esto tiene mucho que ver con la psicología. Could this be beautiful in a city? ¿Podría esto llegar a ser lindo en una ciudad? This is on a roadside in Central Asia. Esto está en Asia Central, al borde de un camino. And is brown attractive in the city? ¿Es el marrón un color atractivo? This is actually one of your. This is an Argentinian species. Esta es una especie argentina. Used in Arizona. Usada en Arizona. And I think that's very beautiful. Y a mí me gusta mucho. But if brown is bad, perhaps it isn't beautiful. Pero si el mundo considera que el marrón es feo o malo, no lo va a ver como lindo. And I think, in the northern hemisphere, el hemisferio norte, we are very brown in the winter because of cold. Nosotros tenemos marrón en invierno por el frío. So that's near Beijing. Esto es cerca de Beijing. So you have brown. The Mediterranean has brown in summer.
En el Mediterráneo tenemos marrones en el verano. We have brown in winter. Nosotros en invierno. You have brown in winter. Ustedes en invierno también. Sometimes brown in summer. Un poco de marrón en el verano. And I think brown can be very, very beautiful. Yo creo que el marrón puede llegar a ser hermoso. But we need to make these shifts. Pero tenemos que hacer estos pasajes mentales. Okay, so now let's look at the layers of vegetation that make up the urban landscape. Miremos a las capas de vegetación en relación al paisaje urbano. And these present very different design and management challenges. Esto presenta desafíos de manejo bastante interesantes. So trees, for example, trees are probably the easiest thing to deal with. Los árboles son las cosas más fáciles de manejar, probablemente. Because most species, many trees as a group, are generally quite drought tolerant. Porque los árboles como grupo son en general tolerantes a la sequía. And evergreen trees are always more drought tolerant than deciduous. Y los siempreverdes obviamente son los más tolerantes. But of course, deciduous trees are better for city cooling, for evapotranspiration. Los árboles deciduos caducos son okay, deciduos. The deciduous trees are. Yeah, they have higher transpiration rates. Tienen tasas de transpiración mayores. And so evergreen trees, more drought-tolerant trees, are not so good at urban cooling. Los siempreverdes no son tan buenos para refrescar las ciudades. So that's just something you've got to balance. Así que esto es algo que hay que equilibrar. But an important part with trees is to break away from the rectilinear planting grid. Lo importante con los árboles es alejarse de esta idea de ponerlos en orden, en una línea recta. So there's a tendency to stick with these linear or grid planting patterns. Hay una tendencia de mantener esta idea de ubicarlos en forma lineal y ordenada. And these are tipu. Tipu? Estos son tipus. In Buenos Aires. Tipas. Tipas. Sorry. No quería decir tipo. And I think these are very beautiful, and I think the grid is fantastic here. Me parece que el ordenamiento que han logrado acá es fantástico y muy hermoso. But we also need to have other design spatial arrangements too. Pero también tendríamos que probar con otros diseños o arreglos espaciales. So moving away and beginning to get inspiration from nature. Hay que alejarse y encontrar inspiración en la naturaleza. Now, just because something is not geometric does not mean it is not designed. Simplemente porque algo no sea geométrico no quiere decir que no haya sido diseñado. Design has nothing to do with geometry. El diseño no tiene nada que ver con la geometría. So this is borrowing more of what you might call an ecological aesthetic. Podríamos llamarla una estética ecológica. And one of the things with that is beginning to see beauty in different sorts of spatial arrangements. Es aprender a mirar o encontrar belleza en diferentes arreglos espaciales. So I like this picture very much on the side of a hill in South Africa. Me gusta mucho esta foto de Sudáfrica en una cuesta, una loma. Because I found those patterns very, very beautiful. Me parece que los patrones en los que se presenta la vegetación es muy hermoso. So we move from the grid. Nos movemos, nos alejamos del patrón regular. To things like small groups. Like a cosas this. Como estas, pequeños grupos aislados. Some parts of Argentina have this, and Uruguay have this sort of landscape. Algunas partes de Argentina y de Uruguay tienen este tipo de paisaje. And it's a very flexible design form. Es una forma de diseño muy flexible. For urban areas. Para las áreas urbanas. Creates little nodes of shade and light. Que puedan suministrar luz y sombra a la vez. And again, in Northern Europe we do this sort of thing a lot. En el norte de Europa hacemos este tipo de cosas que ustedes ven acá muchísimo. That's actually on a mountain in Hokkaido, but in Japan, but. Y which one? Hokkaido. This picture. Yeah. Ah, esto es de Hokkaido en Japón. There are a lot of bears here. Oh, that's a name. Ah, okay. So we have the gun. Tenemos una pistola disponible. Ah, okay, perdón, dijo que había muchos osos allí, por eso tienen disponibles sus pistolas.
Okay. Now, I want let us look at this image. Miremos esta foto. When you start working with trees in an ecological way, cuando uno empieza a trabajar con los árboles en una forma ideológica, ecológica, you have to start thinking about how do we distribute the trees? Tienen que empezar a pensar cómo los distribuimos in relation to the environmental conditions. En relación con las condiciones medioambientales. Now this is a mountainside in western China. Esto es de China occidental. And you can see how there are these patterns. Ustedes pueden ver cómo hay un patrón que se repite. Because nature is not random. Porque la naturaleza no funciona al azar. Nature is, things often look random, but they are cosas parecen aleatorias, pero but they are like that because the plants are responding to the conditions. Pero es así porque las plantas en realidad lo que están haciendo es respondiendo a las condiciones. So if you think about that as from a design point of view, si lo piensan desde el punto de vista del diseño, it's not the design patterns in your head that determine things, it's the site which determines what happens. No es la cabeza de ustedes la que determina las cosas, sino es el sitio el que va a determinar el patrón a elegir. So you have to learn to look and to read the site that you're going to design on. Entonces hay que aprender a leer y a entender el sitio que uno está sobre el cual uno va a trabajar. So these trees here, they grow on the wet parts of the hill. Estos árboles crecen en la cuesta húmeda de la montaña. And these species here grow on the dry parts of y estas the otras en el costado seco de la montaña. And you need to identify those. Y hay que identificarlas. So this is my garden. Este es mi jardín. And it's designed in exactly the same way. Está diseñado de la misma forma. So here is dry and shady under the trees. Debajo de los árboles es seco y sombreado. And then we have sunny and dry here. Soleado y seco. The sun is over here. El sol está de este lado. And these areas here are These areas here are shady and moist. Estas áreas acá son húmedas y sombreadas. So the distribution of species is designed so that you have these changes, these very elegant changes. Entonces la distribución de las especies va en función de estos cambios y de estas condiciones particulares. So each plant is fitted to its environment as well as we can. Cada planta se acomoda o se trata de acomodar a su medio ambiente lo mejor que podemos. And that is part of the design process. Y eso es parte del proceso de diseño. Design is not about making circles on pieces of paper or on a computer screen. El diseño no se trata de hacer círculos en un papel o en una pantalla de computadora. Design is about intellectual processes which can be undertaken in many ways. El diseño es un proceso intelectual que se puede llevar a cabo de muchas maneras. So let's look at a much bigger project using these ideas. Vamos a fijarnos en un proyecto mucho mayor usando estas mismas ideas. So this is a new woodland park I'm designing in central Beijing. Este es un parque boscoso que estamos diseñando en Beijing. And if we just take a section through this park, si tomamos una sección de este parque, this is north, this is south. Norte, sur. So I'm going to show you a section through here. Les voy a mostrar un corte transversal. Okay, so this park is a series of ridges. Este parque se forma por una serie de lomas. And so when I'm designing this vegetation, cuando diseño la vegetación para este parque, I have north-facing slopes which are cool and moist. Tengo cuestas que enfrentan el norte y son húmedas y frías. And I have south-facing slopes which are dry and sunny. Lomas que son secas y soleadas y que miran al sur. And I have dry ridges. Tengo bordes secos. And then I have sunny edges. Bordes soleados. And then I have shady edges. Y bordes sombreados. This then
drives the distribution of plant communities across the site. Todo este conocimiento es el que conduce la selección de las comunidades de plantas en todo el sitio. Not an abstract plan simply laid on the site by the designer. No es un plan abstracto armado por el diseñador y implantado en el lugar. That just doesn't work. Eso no funciona para mí. So what we have, so here you can see the distribution of the communities. Acá pueden ver la distribución de las distintas comunidades. Shady, sombreado. Shady woodland edge herbáceas. Herbáceas en la zona sombreada. Tall, moist woodland. Zona boscosa alta, húmeda. Ridge top, dry woodland. Boscosa seca. Sunny dry woodland. Boscosas soleada y seca. Dry, sunny woodland herbaceous. Herbáceas secas y soleadas. And then these patterns are used across the site where these conditions occur. Y cada vez que aparecen estas condiciones usamos el mismo patrón de diseño. And so it produces a layered vegetation. Produce una vegetación por capas. Shady under canopy. Sombreada bajo con capa cubierta con canopia. Sunny south facing small trees, shrubs. Soleado y mirando al sur, pequeños arbustos. Okay, that's probably it. Okay, so we have all these different things, but we needn't go through this. Okay, so that's a different approach to designing. Es un enfoque designing. Diferente para el diseño. But of course, what's also very important, we are doing this for the Chinese. Lo que es muy importante también es que estamos haciendo esto para los chinos. And the Chinese don't like disorder very much. Y a los chinos no les gusta mucho el desorden. They like order and tidiness. Le gusta la prolijidad, el orden. So what we do is we use color a lot to make this successful. Lo que hacemos es usar mucho el color. So although this is ecological, we select trees and shrubs which are also hyper attractive. En mucho de esto es ecológico y seleccionamos arbustos y árboles que sean muy atractivos. So the way to think about this is as a Trojan horse. La manera de pensar esto es como si ustedes pensaran en el caballo de Troya. You know, everyone understands the metaphor? Sí, bueno, sí. So this is to get the Chinese to love native woodland in the center of Chinese cities. Esta es la forma de lograr que a los chinos les guste este parque. Introduciéndolo así como. So if I was just an ecologist, we would just pick native species and just throw them in. Si yo fuera simplemente un ecólogo, un ecologista, simplemente pondría una cierta cantidad de especies nativas y las pondría y listo. And we would say, what's wrong with you? Why don't you like it? What's wrong with the people if they don't like it? Ah, okay. Y nos preguntaríamos qué les pasa si no les gusta. But you need to have a cultural as well as an ecological perspective. Pero es necesario tener una visión no solamente ecologista sino también cultural. My work is about that. Y mi trabajo se retrata de relacionar los dos aspectos. Of course, you can also use cultural patterns too for these sorts of things. También se puede you can use cultural patterns. Okay, patrones culturales. So here is just a hazelnut orchard near Rome. Un huerto de avellanas. And that would be quite a nice design model to use too. Sería un hermoso patrón de diseño también que se podría usar. So you could have order in the tree canopy. Pueden tener orden en la canopia de los árboles. And chaos in the lower layer. Y caos abajo. So you can do this. You swap the order and the chaos. Se puede cambiar de lugar el orden y el caos. So you could have rectilinear blocks of chaos. Tendrían bloques rectilíneos de caos. So there are lots of creative possibilities. Hay un montón de posibilidades.
I like working within geometric form, and I pour my chaos into the geometric form. Me gusta trabajar con formas geométricas y llenarlas de caos. Which is precisely what that is. Es precisamente lo que es mi jardín. That is also hyper diverse. También es hiperdiverso. There were 700 species in that garden. 700 especies tengo en ese jardín. So that is one of the most diverse parts of the Earth's surface. Es uno de los lugares más diversos en el cual que yo he estado. And that is very rich in invertebrate species. Y es muy rico en cuanto a su capacidad de biodiversidad, de mantener la biodiversidad. Okay, so let's move on now. Let's look at the next layer, which is shrubs and subshrubs. Movámonos ahora, pasemos a los arbustos y subarbustos. Now these plants are quite challenging because they live in the same spatial layer that we do. Esta parte es bastante interesante y desafiante porque los arbustos viven en la misma nivel el que vivimos nosotros. And so they get big and they occupy space. Se hacen grandes, ocupan espacios. And that causes problems on edges. Hay problemas en los bordes. And okay, that'll do. And however, they're very good many times because they are very drought tolerant as a life form. Sin embargo, son muy buenos porque son muy tolerantes a la sequía. So they're really useful. O sea que eso los transforma en vegetación muy útil. But in most cultures, the way we have used these is simply as ways to fill space. En la mayor parte de las culturas se lo usa como para llenar espacio nomás. You know, you got an area and you just go and fill the space. Uno tiene un área y lo llena con arbustos simplemente para llenar el espacio. So we haven't really explored how to maximize the aesthetic drama of shrubs. Entonces no hemos aprendido a maximizar la estética, la parte estética de los arbustos. So I'm going to show you some examples of that. Les voy a mostrar algunos ejemplos que se refieren a eso. One of the really big issues strategically about shrubs in urban areas. Una de las temas estratégicos acerca de los arbustos en medios ambientes urbanos. Because when you're designing on the scale of a city, you have to be strategic about the long-term management and everything. Porque cuando uno diseña para una ciudad, hay que tener muy en cuenta lo estratégico y pensar en el largo plazo. So the problem is, can you regenerate the shrubs in situ? Y el problema, la pregunta es, ¿se puede regenerar el arbusto in situ? So in 20 years after planting, en 20 años después de haber sido plantado, can you go and just cut the canopies off? ¿Se puede ir y cortarles la canopia, sacársela? And then the shrubs will come back. Y luego el arbusto va a ocupar, a volver a crecer y a ocupar el mismo espacio. And that's really, really important. Now, I think, you know, shrubs can be very visually dramatic as a landscape form. Los arbustos pueden ser muy visualmente dramáticos como parte del paisaje. Now that's in Greece. Esto es en Grecia. And the designer is God. Y el diseñador es Dios. So, you know, that's just spontaneous vegetation. Es vegetación espontánea. But it begins to show some of the beauty that can be achieved with shrubby vegetation. Pero nos muestra la belleza que se puede lograr con vegetación de tipo arbusto. Now, many of the species in your region, muchas de las especies en la región de ustedes, the things in this picture, las cosas que ven en esta foto, from an ecological point of view, desde un punto de vista ecológico, we call this a fire ecosystem. Lo llamamos a esto un ecosistema de fuego. So this system has evolved to burn. Este sistema ha evolucionado naturalmente para quemarse. Now, as human beings, we find burning challenging. Los seres humanos encontramos al fuego como algo desafiante. Because people die and houses get burned. Porque se queman las casas, la gente se muere. But these species have evolved to be regenerated through fire. Pero estas especies han evolucionado para autorregenerarse después del fuego. And what's really important in terms of using shrubs in this sort of ecological landscape? Y lo que es importante a tener en cuenta para la introducción de arbustos
is to know how they respond to fire. Es saber exactamente cómo responden al fuego. Not because you're going to burn them. No porque las vayan a quemar. But because it will tell you whether you can cut them off. Pero eso les va a decir si las pueden podar o no, cortar. So as shrubs age, they look messy. A medida que los arbustos envejecen, se ven feos. That's very common. Y eso es muy común de ver. And so this idea of regeneration through simple cutting is very attractive. Entonces esta idea de que se pueden regenerar después de una simple poda es como muy atractiva. And shrubs have evolved two approaches to how they deal with being burnt or having their canopy cut off. Y los mismos arbustos han evolucionado de tal forma de que saben cómo reaccionar frente a un fuego o a una poda. So the first strategy in wild communities is the shrubs die and then regenerate from seed. La primera estrategia o la primera situación es que el arbusto muere y se regenera por semilla. Now you will never see that book, that information in any book on plants. No creo que encuentren este tipo de información en ningún libro sobre plantas. But it's really useful to know this. Pero es muy útil saberlo. So the other strategy, la otra estrategia is to resprout from the base following fire. Es regenerarse desde la base después del fuego. And we call these species post-fire resprouters. Y estas especies las llamamos rebrotadoras de post-fuego. So let's look at some Mediterranean vegetation. Veamos un poco de vegetación mediterránea. So these are cistus. Estas son cistus. Cistus. Retamas. Okay, and they are all. Nearly all is a genus. They're all post-fire reseeders. Y estos ejemplos todos han sobrevivido al fuego. So when they get bigger, cuando se hacen más grandes, they get messier, se ponen desprolijas, and then they gradually die, y gradualmente van muriendo, and you cannot regenerate them, y no se pueden regenerar. So unperceived. Yes. Yeah. Okay. No se pueden regenerar. Okay. Now, so they're not very useful. No son muy útiles estas especies. Because you have to plant them again over and over again. Porque hay que plantarlas cada vez. So in ecological terms, they are not resilient. Entonces, desde un punto de vista ecológico, nos decimos que no son resilientes. The shrubs in this picture. Los arbustos acá en esta foto. This is in Greece in spring. También en Grecia en la primavera. Things like phlomis. Sí, ellos, they know. That's the one. They know. They are all reseeders. Todos son reseeders, o sea que hay que volver a plantarlos por semilla. Se resiembran. Okay. Now. These are post-fire resprouters. Estos son los que rebrotan después del fuego. So these are immortal. En otoño. Immortal. Oh, son inmortales, perdón. Because you burn the top off, you cut the top off, they do. Por más que los corten, los poden o se quemen, van a rebrotar. That's 3 weeks. 3 weeks post-fire. Tres semanas después del fuego. So these are really, really useful for urban sites. Estos son realmente útiles para los sitios urbanos. And of course, I work a lot in Australia. Como he trabajado mucho en Australia. So here is the last bit of the shrub before it was burned. That's el último, lo último que quedaba del arbusto después de que se quemó. And both these species are resprouters. Y las dos especies son resprouters, las que se regeneran solas. And these are also resprouters. Esta también. Okay, so they just keep going on and on and on and on. Siguen saliendo eternamente. This can be done very crudely. It doesn't require secateurs or you. Esto, this can be done very simply, crudely. Ah, esto se puede hacer de manera muy sencilla, muy fácil. You can use, you'll know what this, a flail. A flail? Pueden usar un shaft spins very fast. Not a mower, no, a flail. Una sembradora. Yeah. To do what?
You can use that to do what? Cut the canopies off. Ah, para cortar las canopias. No sé con qué. Como una moto guadaña, dice aquí. So this is in Australia. Esto es en Australia. And this is a power line transmission corridor. Este es un corredor de líneas de transmisión eléctrica. So this is the vegetation without cutting. La vegetación sin haber sido cortada, podada. Con cutting. Sorry, con poda. Bad joke. Okay. And they just keep doing this every year. Y hacen, lo repiten todos los años. And what you can see is you can see the new shoots. Se puede ver los nuevos brotes. When they cut, you get new shoots. Una vez que se poda, se corta, se obtienen, empiezan a salir los nuevos brotes. So if you build this into shrub plantings in cities, o si usted hace esto en la ciudad, you have this capacity to regenerate continuously. Tienen la capacidad de regenerarlos constantemente o continuamente. And you can begin to use shrubs as a way to deliver color and seasonal change. Y pueden usar los arbustos como una manera para entregar a la ciudad color y cambio según las estaciones. So these are leucospermums in South Africa. Leucadendro en Sudáfrica. And in that community there are 200 species. En esa comunidad tenemos 200 especies diferentes. Not of leucadendrons, but many species. No solo de leucadendron, sino otras. So that flowers on and on and on. Y, o sea que esta flor está constantemente saliendo, florece constantemente. So this is the shrub as a sort of woody meadow. Esto es el uso del arbusto como si fuera una pradera. So here we have other examples of this natural vegetation in South Africa. Ejemplos de vegetación natural en Sudáfrica. But this is very drought tolerant. Muy tolerantes a la sequía. But it's the same model I showed you before with the layers. Pero es el mismo modelo de capas que les mostré antes. And here is an urban version. Esta es una versión urbana. But this doesn't work. No funciona. Because most of these species are reseeders. Porque la mayoría de las especies que vemos acá son las que se resiembran. So the designers did not understand these important differences. Entonces los diseñadores no fueron capaces de entender esta diferencia importante entre una y otra. I took that picture 6 years ago. Esta foto tiene 6 años. I went and had a look again a year ago. Y hace un año que fui a verla de nuevo. And it's just a mess. Es un desastre. But they can't do anything about it. They have to start again. Y no pueden hacer nada para solucionarlo. Tienen que empezar de cero. So what we did is, lo que hicimos nosotros es. I got in touch with the city of Melbourne. Me puse en contacto con la gente de la ciudad de Melbourne. I am an Australian citizen. Yo soy ciudadano australiano. As well as a Brit. También británico. And I convinced them we could do something really interesting as part of their climate change strategy for the city. Les convencí de que podíamos hacer cosas realmente interesantes como parte de la estrategia para enfrentar el cambio climático a nivel ciudad. They wanted meadows for the city. Querían paisajes tipo pradera en la ciudad. But it's too dry. Pero es demasiado seco para eso. So I said we should try to develop shrubby vegetation in the same way. Deberíamos tratar, yo les dije que deberíamos tratar de desarrollar vegetación de tipo arbusto en Melbourne. So we came up with the idea we would have this three-layer vegetation. Entonces les presenté la idea de que tendríamos estas vegetaciones de tres capas. We would have a base layer. La base. We would have an emergent layer. Una capa emergente. And then we would have an emergent layer. Y una capa superior, una capa en el medio emergente y una capa superior. So they gave us 100,000 pounds. Nos dieron 100,000 libras. Because Melbourne has a very sophisticated future climate change strategy. Ellos tienen una estrategia para enfrentar el cambio climático bastante sofisticada. Probably the top city in the world. Capaz que sea la ciudad más que la tiene mejor manejado el tema.
They are already replacing their entire tree canopy for climate change. Están cambiando, reemplazando toda la cobertura de árboles de la ciudad. And so they're really open to these sorts of ideas. Así que ellos estaban muy abiertos a este tipo de ideas. Plus the fact I taught all of their people. Además hay que agregar el hecho de que yo fui profesor de toda esa gente. So they're my babies. Do that, baby. Entonces tenían que hacer lo que yo les decía. Okay, so we worked with the University of Melbourne, who I used to work for. Trabajé con la gente de la Universidad de Melbourne, para quienes en el pasado trabajé también como profesor. And we thought we would run these experiments, these long-term experiments, in their public space. Y pensamos en conducir este experimento a largo plazo en lugares públicos. So we looked at various models. We looked at different densities of shrubs in these experiments. Nos fijamos o tratamos sí de ver posibilidades de introducir distintas densidades de arbustos. Different levels of diversity, how many species per unit area? Diferentes niveles de diversidad, cuántas especies por unidad de área. And we had two experimental sites right in the center of the city. Y en el medio de la ciudad teníamos dos sitios para experimentar, experimentales. So here the first experimental site is just being planted. Este es el primero que está, lo estamos plantando. And what we did is we lo que hicimos fue what we did is we planted into a deep layer of scoria, pumice. Plantamos en una capa bastante profunda de pómez, yeah. Piedra pómez. And that we do that to maintain a very dry surface. Y mantuvimos la superficie siempre muy seca. And that prevents weed seed establishment in the vegetation. Y eso impide que las semillitas de malezas o yuyos se establezcan. These are not irrigated. No se riega. No irrigation. Except at establishment. Excepto cuando se establecen las semillas. And you can see the mixed communities, the different blocks, etc. Pueden ver las comunidades mezcladas en los diferentes bloques. And then we do the standard ecological experimentation stuff. Y luego empezamos a experimentar con cosas ecológicas. Yeah. and we cut it all off every 3 years. Cada 3 años se corta a la base. Okay, so after 1 year. Después de un año. Sorry, there's an exhibition going on around the site. Hay una exhibición que están conduciendo alrededor de nuestro sitio experimental. And last week it looked like this. Last week. Yeah, last week. La semana pasada se lo veía así. And you get a sense of how it's coming together. Y ustedes tienen una idea con esta foto de cómo se está armando el sitio. So it's a really interesting model, and it's been very successful with local people. Es muy interesante el modelo y a la gente del lugar les ha gustado mucho. Now, to be honest, it's a bit crap. Para ser franco, es un poco messy. You mean? Just, it's not very good. No le parece muy bueno. Because we had big fights in the project team. Porque tuvimos muchas peleas en el equipo. So we can do much, much better. Podríamos hacer algo mucho, mucho mejor. And we're just applying for more funding for a big amount of money to try this across Australia. Para lo cual hemos solicitado más financiación. But I think this work's quite important. It's very novel. No one else has ever done this before. Pero a pesar de todo, creo que este trabajo es muy bueno porque es muy novedoso. Nunca nadie antes lo había hecho. When I go to Santiago, I'm hoping to do this in Santiago. Cuando vaya a Santiago, tengo la esperanza de hacer algo parecido. Okay, so let's move on to the final bit, and we're finished. Pasemos casi al final. Después de esto ya terminamos. So this is about the final bit is on herbaceous vegetation. La porción final de la charla es sobre vegetación herbácea. Now, in the northern hemisphere, particularly northern Europe, en el norte de Europa, particularmente, we have moved to use herbaceous plants much, much more in the last 20 years. Durante los últimos 20 años nos hemos movido hacia una situación en la que usamos mucho más las plantas herbáceas. And a lot of that has probably been driven by our work at the University of Sheffield. Y mucho de esas actitudes han sido logradas gracias al trabajo que nosotros hemos hecho desde la Universidad de Sheffield. So here we have part of the Olympic Park. Tenemos, esto es parte del Parque Olímpico.
Now historically this would all be mown grass. Históricamente esto sería un césped para una zona de césped. So what we did here, we swapped this species rich native meadow for mown grass. We instead of mown grass we had this. O sea, cambiamos, hicimos un cambio, en vez de tener césped común, introdujimos una serie, un grupo nuevo de especies. And we have one community on that side. Tenemos una comunidad de aquel costado. And then on the shady side. En la parte sombreada. We have a different community. Una comunidad diferente. The same ideas I showed you before. Las mismas ideas que les mostré antes. We have sustainable drainage swales. There's a different vegetation community there where the Tenemos water runs off the path. Cunetas de drenaje. Sí. And this whole landscape is designed as a water management landscape. Y todo el sitio ha sido diseñado como un lugar donde hay un manejo del agua. The river is there, as you can see. El río está, lo pueden ver allí. But virtually no water runs directly into the river. Pero no hay nada de agua que vaya directamente al río desde los sitios diseñados. Now to do this, you must have planting design operating at the master plan level. Entonces, para lograr esto, hay que tener el diseño de plantación incluido en el plan maestro de un parque. You cannot do these things by adding planting design like icing a cake at the end of the project. No se puede lograr esto si uno agrega el diseño de plantación al final del proyecto, como si fuera a decorar una torta. This whole project was driven by landscape architecture. Este proyecto fue conducido por arquitectura del paisaje. The only role architects had in this project. Pero el único papel o rol que cumplieron los arquitectos. They were given a space to put a building in, and that was it. Se les dio el espacio para poner el edificio y nada más. They had no involvement in master planning whatsoever. No tenían nada que ver en el plan maestro. Architects are not the best people to do master planning in these little landscapes. Los arquitectos no son las personas más indicadas para involucrarse en un plan maestro referido al diseño de la parte natural. I'm sorry, but it's just true. Esto es verdad, es así. So you need to have people who are comfortable with space away from the grid. Entonces tiene que haber gente que sea consciente o del espacio, pero saliéndose de lo que es la norma. So we should do what we both do best. Deberíamos hacer lo que nosotros dos hacemos mejor, lo que cada uno hace mejor. So in landscapes subject to frequent moisture stress. En espacios que están frecuentemente influenciados por la humedad. The problem with herbaceous plants is dormancy or browning. El problema con las herbáceas es que están en vida dormancy. Latente o que se ponen marrones. Dormancia o And so it's really important to know how good or how bad herbaceous plants look when they're very moisture stressed. Entonces hay que saber bien cómo bien o mal se ven estas plantas herbáceas cuando hay un escasez de agua. And at this point it's necessary to think about herbaceous vegetation as two roles. Hay que ver en este punto que la vegetación herbácea tiene dos papeles, dos roles. And the first one is situations which are very highly urban and where the plants are very closely looked at. La primera es cuando la herbácea está en una situación urbana en la que mucha gente la ve, la critica, habla de ella. And this is and here the politics of what they look like is really important. Y aquí la política de cómo se ve la planta, o sea, cómo el ítem, el aspecto de cómo se ve la planta es muy útil. So imagine the big traffic roundabout, which is about 200 meters that way. Imagínense la rotonda que está a 200 metros de acá.
The second situation is when you're dealing on a larger scale. Cuando estamos trabajando a escala más grande, mayores. And these are much less intensely viewed. They're less politically sensitive. Entonces son menos sensibles, políticamente sensibles, porque son menos vistas, menos criticadas, menos. So, for example, in Britain, this might not work in a city square. En Gran Bretaña, por ejemplo, este arreglo no funcionaría en una plaza de una ciudad. But here it works very well. Pero en este emplazamiento funciona perfectamente. So again, it's all context, context, context. Entonces, como ven, todo es se relaciona al contexto constantemente. Okay, so we've done that. So, so let's look firstly at the intensely viewed, highly urban situations. Veamos entonces, fijémonos un poco en la situación urbana. Okay, so in these situations, I think in terms of the sustainable city, you've got to work on the basis we're not going to irrigate these. Tenemos que convencernos de que vamos a trabajar en unas situaciones en las que no vamos a tener que regar o no vamos a poder regar. So we're going to start looking for plants which can look good without irrigation or very, very little irrigation. Entonces tenemos que buscar plantas que se vean bien con muy poca cantidad de riego. Now again, sometimes, you know, and I don't know how you agronomists feel about no this. No sé cómo los agrónomos se sienten con respecto a esto. But in many parts of the world, there's a sort of view in agronomy schools. Pero en muchas partes del mundo, en las escuelas de agronomía, hay una visión nueva. That stress is bad. De que el estrés o la escasez de algo es malo. And it's a sort of lack of responsibility, the abrogation of responsibility. Es una falta de responsabilidad. And we should be trying to keep plants stress free. Y deberíamos mantener a las plantas exentas de que pasen por este estrés o que sufran esta escasez. Now obviously this view happens because agricultural views sort of get mixed up with urban landscape views. Bueno, esto sucede porque las visiones o las ideas de los agrícolas se combinan o se mezclan con la visión urbana. If I'm growing cabbages, I don't want them to be stressed. Si yo estoy cultivando repollos, no quiero que sufran escasez o que estén estresadas por alguna falta. But if I'm producing a grassy vegetation, stress is probably absolutely fine. Pero si estoy produciendo o cultivando vegetación de gramíneas, el estrés está bien. So these ideas tend to inhibit doing these things. Estas ideas tienden a inhibirnos a que hagamos este tipo de cosas nuevas. Okay, so we're back to Denver. Volvemos a Denver. And this is the Botanic Gardens in Denver. Este es el jardín botánico. 400 millimeters of rainfall. 400 milímetros de precipitación. This is November. En noviembre. And this is not watered. No es regado. Acá no hay riego. Okay. So Denver has been one of the leading places in the world in developing this drought-tolerant planting. Denver es uno de los lugares líderes del mundo en el desarrollo de estos lugares que son resistentes a la sequía. Plantaciones resistentes a la sequía. Using a mixture of native and non-native species. Y usando mezclas de especies nativas y no nativas. So it's Denver again. Denver. No irrigation. Sin riego. And then you have, if you look around the world to similar climates to yours. Si miran alrededor del mundo buscando lugares con climas similares al nuestro, al de Córdoba. As well as looking at your own native species. Y que tienen cada uno sus especies nativas. You will find many species which can do this perfectly well. Van a encontrar muchas especies que pueden cumplir con esto perfectamente bien. But if you just look at the nursery industry. Pero si miran simplemente a la industria de los viveros and say, what do they have? Y ven qué tienen ellos, qué están teniendo en este momento, you can never do this. Nunca van a poder cumplir con estas nuevas ideas. Because they only have what they have. Porque ellos solamente tienen lo que tienen. And so you go round on a circle. Entonces nos movemos en un círculo cerrado. You've all seen hamsters. Todos ustedes deben haber visto algún hámster. And you know how they have a wheel. Miren cómo tienen esa ruedita.
Y todo el día están saltando en la misma rueda. Sí, Chester. They never go anywhere. Y nunca llegan a ningún lado. And that's an analogy. So you need someone to intellectually lead on this, to actually say we need something new. Entonces esta analogía nos sirve para entender que necesitamos el input intelectual para que nos lleve a lugares nuevos. You have to bypass the nurseries. Hay que sobrepasar los viveros. In Denver, it was done by the Botanic Gardens. En Denver se logró esto gracias al jardín botánico. They changed the nursery industry. Cambiaron la industria de los viveros. So, something for you to think about. Es algo en lo cual pueden tal vez pensar un poco. So there are many species that you might irrigate that do not need irrigating. Hay muchas especies que no necesitan riego y que se podrían usar. You need to have people who are not scared of death. Tienen que trabajar con gente que no le tenga miedo a la muerte. In our work, we don't mind. We kill lots of stuff. Porque en nuestro trabajo matamos un montón de cosas. Death is good. La muerte es una cosa buena. Because you then understand where, how far you can stretch species. Entonces, porque solamente con la, a través de la muerte entendemos cuán lejos una especie se puede estirar o alargar. But if you never kill things, you will never learn. Pero si no matan las cosas, nunca van a aprender estos detalles. Anyway, okay, applying some of these ideas to urban landscapes. Aplicando alguna de estas ideas al paisaje urbano. This is a project I did in San Sebastián in northern Spain. Este es un proyecto que llevamos a cabo en San Sebastián, al norte de España. It's not irrigated. No se riega. And the sea. Y el mar. Oops. Is just there. Está ahí cerquita. It's very salty. Muy salado. Big factor. Un factor muy importante. And it uses a mixture of mainly succulent species. Usamos especies suculentas principalmente. It's a bit crazy. Un poco loco. But it works. Pero funciona. Okay, now another thing you can do in these very highly viewed situations. Otra cosa que se puede hacer también en situaciones donde pasa mucha gente, que son muy lugares muy observados o visitados. Is to plant directly into deep layers of gravel. Es plantar directamente en capas bastante profundas de grava. This is a one of my PhD students. Este es un trabajo de uno de mis estudiantes de doctorado. We have these big experiments. Tenemos grandes experimentos con él. 200 millimeters of gravel. 220 centímetros de grava. We plant in directly into it. Plantamos directamente en la grava. Soil beneath. What? The soil is beneath the gravel. Ah, okay. El suelo está debajo de la grava. And the surfaces are very dry. Y las superficies son muy secas. So weed seedlings do not establish. Entonces los plantines de maleza o de yuyos no sobreviven. So 3 years later. 3 años más tarde. This plot has never been weeded in 3 years. Este lote, este sitio nunca ha sido desmalezado en 3 años. So this is a very interesting technique. Es una técnica muy interesante a tener en cuenta. This is a little video just showing us planting a project. Aquí estamos plantando en un proyecto. This is in London. Londres. Just a little project, about 500 square meters. Un proyecto pequeño de 500 metros cuadrados nomás. And 6 months later. 6 meses más tarde se ve así. No weeds. Sin malezas. No maintenance. No hace falta mantenimiento. No water. No hace falta agua. Okay. So we are quite interested in these small scale techniques. Estas escalas, estas técnicas a pequeña escala son muy interesantes para aplicar. You can apply these ideas to a whole range of other types of vegetation. Pueden aplicar estas ideas a todo tipo de vegetación. These are sustainable drainage swales in a new a retrofitting of an old park. Este es un sistema de drenaje por cunetas, sistemas sostenibles de drenaje. The surface is not finished yet, but the water runs into these. El agua cae hacia abajo donde están las cunetas, la superficie final todavía no está terminada. We are doing this everywhere.
Y estamos trabajando con este sistema en todos lados. The idea is there will be no water running from cities into rivers. La idea es que el agua no fluya desde la ciudad hacia los ríos. In China, they are doing this everywhere. En China están usando este sistema por todos lados. This is number one policy in China. Esta es una política número uno para los chinos. Because climate change brings more intense rainfall events. Porque el cambio climático va a traer lluvias más intensas en algunas regiones. So we have these systems. Tenemos estos sistemas para. And they need to be planted to be beautiful and to be good for biodiversity. Y tenemos que plantarlos para que sean buenos para la biodiversidad y para la belleza. And you can see the water. Pueden ver el agua. If you use these gravel mulches, these deep mulches. Si utilizan estos abonos de grava. They keep the surface dry for a long time. Mantienen la superficie seca durante mucho tiempo. Without them, these systems just fill up with weeds almost immediately. Si no usaran eso, estarían llenos de maleza casi muy rápidamente. You can see we've just planted these. Hemos replantado hace poco, recientemente. Six years later. Y 6 años más tarde se ve así. That's in September. Esto es así se veía en septiembre. And this is in November. Y luego en noviembre. Okay. Same processes I have described. El mismo proceso, la misma foto que vimos antes. And then this is a much bigger scheme in China. In Sheffield, sorry. Este es un esquema similar, mucho más grande en Sheffield. This runs for a kilometer through the city center. Esto tiene una longitud de 1 kilómetro a través del centro de la ciudad. And the water off the roads runs directly into the system. Y el agua de la calle se fluye directamente a este sistema de cunetas. Okay, so just moving on now to. Pasamos ahora. What are we doing? Yeah, okay. We're looking now at sort of more extensive systems. Un sistema más extensivo. Or a bit more extensive, anyway. So this is in China. En China. And this is made by sowing seed. Esto lo logramos a través de la siembra de semillas. This is in Nanjing. In Nanjing. It's like a hot Buenos Aires. Es hottest. Hotter. Much hotter than Buenos Aires. Ah, okay, mucho más cálido que Buenos Aires. If you think Buenos Aires is hot, you want to try Nanjing. Si les parece que en Buenos Aires es calor, quisiera verlos en Nanjing. So we're using the same ideas of the multiple layers. La idea es la misma, usar el sistema de capas. And you can see these tussock grasses. Y ven estas gramíneas. These are Schizacrium. You have native Schizacriums. No sé de qué especie es el nombre. Yeah. Okay, and this is the same place in October, November. El mismo lugar, pero ahora octubre, noviembre. Yeah, Mühlenbergia capillaris. Yeah. Ah, okay. And unfortunately, the next slides I can't show you because. Los próximas slides no se las puedo mostrar. Because they're on the stick. This is an old version I'm using. Ah, porque están en el pendrive. Yeah. Y no, esta no, es una versión más vieja. But the idea was to tell you. That this is Javarana. And this is not your local species. This is Ichu from Peruvia. Esto es de Perú, no es una especie local de acá. But we like this a lot in Western Europe. Pero nos gusta mucho en Europa Occidental. So, do you? Good. You have it as a species. It's not. Oh, okay. But good. Hey, there you go. Sí, que la tienen en Córdoba, que está en Córdoba esa especie. And this is just using grasses in. Usamos el uso de gramíneas acá. In pretty designed urban spaces. En espacios UK, urbanos de Gran Bretaña. And this is just a monoculture. Esta es una monocultivo. It's perfectly nice, but you can add things to these. Muy lindo, pero se podría agregar cosas acá, ¿no? To create more wow. Someone over there went wow before. Para crear algo un poco más silvestre, más. So this is the I made this vegetation at the Olympic Park. Yo creé el diseño de vegetación en el Parque Olímpico, esta. This is South African stuff. Pero esto es con material sudafricano. Coming out of a grassy base layer. Con una base de césped. It's pretty crazy. Pasto. People went,
la gente se lo veía como muy loco, pero se quedaban asombrados. I'm sure a few people had heart attacks and died, you know. No, don't have to do that. Don't just frighten them. No. Okay. But the critical thing to know with grasses. El punto crítico con las gramíneas es. Is what do they look like at the end of winter? Es cómo se ven al final del invierno. So this is that Kew, Kew Botanic Garden. Jardines botánicos de Kew es esta foto en Londres. And you can see, not so good, not so good. Good. No tan bueno, no tan bueno, muy bueno. This is the day before they cut them off. El día anterior a que los cortaran. So again, you know, you need people to write this stuff down. Se necesita gente que escriba estas cosas. You know, we need websites with all this stuff on. Necesitamos sitios en la internet con todos estos tipos de información. So things can move forward. Para que las cosas sigan avanzando. Now, just to finish on, I'm just going to show you. Para terminar, les voy a mostrar. We haven't talked about how you make some of these things. No hemos hablado de cómo se logran, cómo se hacen algunas de estas cosas. So when we use woodland, cuando usamos una zona boscosa, or the shrubs I showed you, o los arbustos que les mostré, or herbaceous plants, o plantas herbáceas. We don't use planting plans. No usamos la plantación, no plantamos la planta directamente. Because it's just what you're doing is too complex for a planting plan. Porque lo que uno está haciendo es demasiado complicado para plantar la plantita. No one can follow the planting plan. No se puede seguir este camino. So we use what we call mixes. Entonces lo que hacemos es usar mezclas. So what we do is we decide on the species we want. Lo que hacemos es decidir con qué especies queremos trabajar. Whether it's woodland or herbaceous plant. Ya sea herbácea o boscosa. This is the little community here. Esta es una pequeña comunidad que les muestro acá. And then we have a number of plants per unit area. Tenemos un cierto número de plantas por unidad de área. For herbaceous plants normally we use 9. Para las herbáceas normalmente usamos 9. But here we, por metro cuadrado. This wasn't forever, so we just use 6. En esta, como no era para siempre, usamos 6. And then we decide on the ratios of one plant to the other. Luego decidimos en qué proporción queremos tener una planta con respecto a la otra. This is just a different way to think, design-wise. Esta es una forma completamente nueva de pensar desde el punto de vista del diseño. But just the same as drawing circles. Pero es como similar a dibujar círculos. But drawing circles has limits. Pero el dibujo de círculos es bastante limitado. Okay, and we make the reasons there are those differences, a lot of that, very little of that. Mucho de aquello y poco de esto. Is because that's big. Es porque esto es grande, alto. And we only want a little bit of that. Y solamente queremos un poquito de esto. That's small and we want a lot of that. Porque es pequeño y queremos mucho de esto otro. The contractor sends me a picture. El contratista me envía una foto. Is that okay? Y me pregunta si está bien. Yeah, that's okay. Yo digo que está bien. It doesn't really matter. No importa. And then the next year, then they do the next 5,000 square meters. Y luego hacemos los próximos 500 metros cuadrados. It's like soup. You pour it across the landscape. Es como que, like what? Soup. Gazpacho. Ah, como haber tirado sopa en el paisaje. One year later. Un año más tarde. It makes that. Se transforma en esto. Yeah. It's so it's an interesting technique. Una técnica muy interesante. Okay, the very end. Very much less intensively viewed vegetation. Para terminar, veamos una vegetación mucho menos visitada o. That's okay. So this is what this sort of vegetation looks like. Esta se ve así este tipo de vegetación. This is in a public park. En un parque público. In London. En Londres. And it's managed just by cutting once a year. Y se maneja con poda o corte una vez al año. And it's not quite what I wanted it to be. No es lo que realmente yo quería lograr.
We lost a lot of the species I wanted. Perdimos muchas de las especies que pusimos. But when I was standing taking this picture, pero mientras sacaba esta foto, and I'm taking the picture because I think it looks a bit shit. Le saqué una foto porque se realmente pensaba que se veía horrible. People are cycling past. Y pasaba gente por ahí en bici. And they're saying, "Oh, it's really beautiful, isn't it?" Y escuché que decían, "Ay, pero qué hermoso que es esto." So I'm saying, "Yeah, seguro que está lindo." So, you know, perceptions of these things vary. Entonces, las visiones que tienen las distintas personas son variables. So these vegetation types can be quite simple sometimes. Estas vegetaciones de arbustos o diseños pueden ser muy sencillos. And this is Schizacrium in late autumn. Esto es al fin del otoño. And sometimes with this sort of vegetation, it sometimes needs a structure, a framework. Algunas veces hay que trabajar sobre la estructura. So the orchard is quite a nice model. El modelo de huerto es bastante lindo. And this is just an olive orchard in Sicily. Este es un huerto de olivos en Sicilia. Now this is just an agricultural crop. Un cultivo agrícola, lo verde. It's quite beautiful. Pero muy hermoso. So that's me. So conclusion. Bien. Esta es la conclusión. No. Un minuto. Okay. There are many challenges in responding to dry landscapes. Hay muchos desafíos para responder a los paisajes secos, de zonas secas. But to do this successfully requires a degree of design and management reinvention. Pero y para lograr enfrentar esto hay que hacer una reinvención del manejo de los diseño y el manejo. Southwest USA is probably the best place to look how this has happened in practice. El sudeste de los Estados Unidos es probablemente el mejor lugar para tomar como modelo. And it's necessary to, when you do this, to integrate new understandings. Y hay que integrar comprensiones y saberes nuevos. Particularly the social and the ecological, and you have to get those things to come together. Particularmente lo ecológico y lo social, hay que lograr que los dos interactúen, se junten. And I think the reason we have been successful, y la razón por la que yo creo que nosotros hemos tenido éxito, is we have had a very multidisciplinary perspective. Es porque hemos adoptado una visión multidisciplinaria. And that's been really helpful. Y eso ha sido muy de mucha ayuda. And perhaps this is a key project for Argentinian landscape architecture in the 21st century. Y esto creo que sería un buen proyecto para Argentina. Una buena idea para. El aplauso, señoras y señores, para James.